¿Qué tal amigos? Pues después de un par de semanas de haber hecho pruebas exhaustivas con este dispositivo, finalmente traigo con ustedes la revisión del FIO M15, el dispositivo de reproducción de sonido tope de gama de la marca FIO, el cual, pues como pueden ver ustedes, tiene un diseño muy llamativo y una construcción muy robusta. Bueno, pues dejen empezar primero leyendo un poquito las características técnicas que vienen aquí en la página de Fio. No me voy a extender con este apartado porque pues no tiene sentido que yo les lea esto. Ustedes lo pueden leer directamente en la página de internet. Pero vamos a tomar en cuenta los aspectos más eh, destacables de las características técnicas de este dispositivo. Entre ellas, pues quiero destacar que tenemos en el interior dos chips DACs que también son tope de gama de la marca Velvet o AKM como le quieran decir. Tenemos en concreto dos AK-4499EQ. Estos este, chips DAX son muy llamativos debido a que poseen una distorsión armónica muy baja. Y entonces, pues únicamente los dispositivos high-end están portando estos, estos chips DAX. Eh, algunos este, eh, DAX de escritorio o el Astelanker SP2000 lo porta. Y pues bueno, también hay excepciones como el Sichan DSD, que también hay una versión con AK4499, pero como ustedes sabrán, no es lo más importante. Hay un sinfín de cosas extra muy importantes que hay que tomar en cuenta. Tenemos también en el chip USB un Exmos que soporta tasas de transferencia hasta 768 kHz a 32 bits. Y además en el pad de sonido, antes de llegar al DAC, tenemos una FPGA. Las FPGA, este, no sé si ustedes las conocerán. Eh, tienen la particularidad de que soportan frecuencias de muestreo muy elevadas gracias a los cristales osciladores que pueden implementar en su interior y porque también se puede este, implementar por medio de código divisores de frecuencia y con eso se alcanzan frecuencias de muestreo muy elevadas. Estas las usan mucho en aplicaciones de investigación en astrofísica porque los rayos cósmicos tienen este, una frecuencia asociada muy elevada. Y cuando queremos discretizar esas señales, es necesario tener una tarjeta de adquisición de datos que soporte frecuencias de muestreo muy elevadas. Bueno, pues este es el primer DAC, el primer DAP, perdón, que tiene la marca FIO y tiene en su interior una FPGA. Muy bien, muy bien ahí FIO. Parece que por ahí el DX300 también ya va a aportar una FPGA en su interior. Tenemos también un, este, una batería de 700 de 7490 mAh, una batería monstruosa y es de esperarse porque el chip este, DAC que porta en su interior este dispositivo pues consume muchísima energía, señores. Muchísima muchísima energía y de hecho se ve reflejado un poco en la temperatura que alcanza el dispositivo cuando tú usas las salidas balanceadas, se calienta muchísimo y eso no no habla muy bien de Fío porque hay problemas por ahí en la disipación del calor. Y pues eso no es muy agradable. Este dispositivo se calienta tanto como se calienta el Aybaso de DX220 y un poquito menos de lo que se calienta este muchachote, el Valhalla 2. Entonces, imaginarán ustedes, pues, la, pues los problemas que tiene con la disipación de, del calor. Bueno, este, ¿qué más podemos leer por acá? Eh, aquí dice la marca del Chip Duck que les había comentado: Velvet. De la protocolo USB. Eh, esto es el chip Bluetooth del Bluetooth. Pues de una vez voy a aprovechar para decirles: tiene este un alcance bastante bueno y es muy estable. Y soporta el códec LD, LDAC de Sony, que es el que más nos interesa a muchos. Porque hasta la fecha es de los dos códex que soportan tasas de transferencia consideradas high-res. Bueno. Este, el microprocesador es un Exynos 7872, eso a mí no me interesa. 3 GB de RAM y nada más 64 GB de almacenamiento. Muy poco, muy triste para hacer un dispositivo de gama alta. El SP-1000, por ejemplo, tiene 256 de memoria interna. Bueno, pues les tocará comprar una micro SD bastante grande. Y algo que me gusta mucho es que tenemos doble frecuencia en el Wi-Fi: 2.4 GHz y 5 GHz. Eso es muy bueno porque tenemos un Wi-Fi muy, muy bueno. Que yo lo podría, hice pruebas exhaustivas Y podría decir que está a la par Del Galaxy S20 Y el Galaxy Note 10 Plus Sin ningún problema Tenemos el mismo alcance de señal Y bueno, esto ya es puro rollo eh, La FPGA, lo que les venía diciendo Este Por cierto se programan en VHDL Por ahí algunos de ustedes habrán programado alguna vez Una FPGA Este, lo que me interesa También es el apartado de amplificación Aquí está Dice que tiene un poder de salida monstruoso comparable con amplificadores de escritorio. Pues sí, sí, de hecho, sí, lo, sí es comparable. Dice que bajo cargas de 32 ohms tenemos una salida sin, este, single end de 490 miliwatts. Sin embargo, este, la salida balanceada soporta hasta 800 miliwatts bajo cargas de 32 ohms. Pero cuando ponemos cargas de 300 ohms, como por ejemplo el HD 800. Que sabemos muy bien que escala dependiendo del rango de frecuencia, la, la, la impedancia es una medida dinámica, no estática. Eh, tenemos una, un poder de salida de 70 mW en la salida single end, que es muy poco. Este muchacho, si no mal recuerdo, necesita alrededor de 220 mW a 32 ohms, pero en la salida balanceada tenemos 275 mW a 300 ohms. Hace rato dije 32, era 300 ohms. Entonces, 220 es lo que necesitamos para el HD800, 275 miliwatts, suficiente para mover el HD800 sin problema. Y bueno, hasta aquí con los, con, los este, con los detalles técnicos vistos en la página de internet. Se pueden ir al apartado de parámetros de FIO y aquí poder leer un poco más acerca del dispositivo. Bueno, este, quiero mostrarles un poco las pruebas que hice. Yo utilicé este software Room para poder comparar la salida balance en el modo DAC de este dispositivo con la del DX7S que tengo aquí al lado. Y bueno, yo conecté ambas, como pueden ver ustedes aquí. Voy a conectar el FIO M15 en modo DAC para mostrarles un poco de lo que yo hice. Aquí vamos a seleccionar el modo y vamos a poner modo DAC USB. Entonces ahora se convirtió en un DAC y amplificador portátil. Vamos a conectar aquí la, la entrada de la computadora. Bien. Y entonces, si podemos ver nosotros aquí, en el ROOM aparece claramente el Fiome 15. Vamos a irnos al apartado de configuración de este dispositivo. Bien. Vamos a darle aquí reproducir algo. Vamos a pausarlo. Y nos vamos a ir aquí a donde dice configuración del dispositivo. Entonces, como pueden ver ustedes aquí con el software Room en esta computadora, yo puedo tener este en el DCD. A ver, aquí más avanzado. Aquí está. Entonces, las frecuencias de muestreo yo puedo tener hasta 768 y el DCD en este modo hasta 12 DCD 256. Muy bien, por ahí fío en el modo DAC USB del M15. Esto es muy bueno. Y bueno, por ejemplo, para que se den una idea, voy a poner aquí el DX7S y este, por ejemplo, si yo le doy configurar, vamos a tener. DSD nativo. Vamos a tener también 768 kilohertz de en PCM. Y en PDM tenemos hasta DCD 256. Entonces se compara con un, DAB, un DAC de escritorio, más o menos bueno. Pero hablemos del apartado sonoro, ¿no? Bueno, este, voy a empezar hablando un poco de las funcionalidades que tiene el FIO M15 en el uso que yo le di. Voy a desactivar el modo. Voy a entrar en el modo Android. Ok. Miren, el M15 posee este, varias funcionalidades, tanto. Por sus salidas este, de audífonos, como por sus salidas line out y digitales. Tenemos aquí una salida completamente digital que podemos configurar desde aquí, desde aquí arriba. Aquí donde dice PO, quiere decir que la salida 3.5 milímetros está funcionando únicamente como salida de audífonos single-end. Pero si yo le pico, esto se convierte en un line out. Entonces yo ya puedo conectar aquí. Este, en un cable que va directo hacia un amplificador, por ejemplo, en este caso el chip Valhalla. Entonces, yo puedo conectar aquí un amplificador y sale la, sal la salida sale completamente analógica sin amplificar para que la amplifique un amplificador externo. Otra de las opciones que tenemos aquí, si le picamos, es el SPD IF Out. ¿Qué es eso? Esa salida en realidad corresponde a una salida coaxial que se puede utilizar como salida digital. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar la señal, los bits directamente de este 3.5 milímetros y mandarlos hacia un DAC externo. Y el DAC externo se va a encargar de hacer la decodificación y conversión de digital analógico. Con eso lo que quiero decir es que este DAC lo puedes utilizar como transporte, únicamente para guardar tus archivos de música. Y sacar tu salida únicamente digital hacia otro DAC externo o sacar tu salida completamente analógica, sin amplificar, hacia un amplificador externo. Entonces, como uso de, de transporte, tiene un 10 este, este dispositivo, yo lo estoy utilizando estos días, y les puedo decir que utilizado, utilizando este como line out, directo al Valhalla 2, suena ligeramente mejor que la salida balanceada line out de este Topping x 7 s Digamos que suena muy, muy parecido, no puedes detectar diferencias si lo escuchas así rápidamente, pero este, si te pones a analizar a detalle, a detalle escuchar, por ejemplo, con el HD800, notas por ahí que el bajo es ligeramente más, suena un poquito más coherente en el, en el FIBO M15. Entonces, con eso puedo decir sin, ningún, sin tener eh, miedo de equivocarme que el Fio M15 se puede utilizar también como si fuera un DAC de escritorio. Tú conectas en el modo DAC aquí, seleccionar modo y le pones en modo DAC USB. Y entonces ya no necesitas comprar un DAC externo eh, para poder tener es tu, tu música y mandarla directo a un amplificador de mesa. Entonces, ya tenemos ahí dos usos: transporte con salida este, en digital y salida analógica, y un uso como USB DAC, muy bueno con una calidad tremenda de sonido. Y bueno, es de esperarse, tenemos en el interior este, en dos AK4499. ¿no? Bueno, entonces podemos entrar al modo Android nuevamente. El otro modo que trae el Fio M15 es el modo pura música. En el modo pura música, únicamente vas a poder utilizar. Este, en la aplicación nativa de FIO para escuchar música. A mí no me gusta mucho utilizar ese modo porque a veces yo eh, prefiero escuchar streaming o prefiero escuchar otras aplicaciones para reproducir música. Gracias a que tenemos acceso a Google Play Services, vamos a abrir aquí, vamos a conectarnos a internet, en el Wi-Fi, aquí tengo, conectar. Entonces, tú puedes descargar muchísimas aplicaciones en la Play Store. Y no tienes ningún problema de compatibilidad con muchas de ellas. Entonces, el Fio M15 cumple también para entretenimiento, aunque a muchos no, no les interesa eso. Pero a los audiófilos como yo nos interesa tener acceso a Play Store para tener aplicaciones como esta: USB Audio Player Pro. USB Audio Player Pro es completamente compatible con el Fio M15. No tienes ningún problema. Aquí puedes configurar absolutamente todo. Y quiero mostrarles, por ejemplo, esta, esta canción muy conocida que está en MQA en Tidal ya tengo metida aquí mi cuenta de Tidal en USB Audio Player Pro yo le doy reproducir y observen ustedes aquí abajo tenemos que la canción tiene 352.8 KHz y aquí arriba el m 15 nos despliega la frecuencia de muestreo que está utilizando 352.8 KHz eso quiere decir que este dispositivo es un full decoder sin lugar sin tener ninguna duda increíble sin embargo, si yo cierro aquí y me voy a la aplicación de Tidal, que también tengo descargada, y reproduzco la misma canción, sí me lo detecta como máster. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. Voy a, voy a volver a reproducir la canción, ¿ok? Sí, me lo detecta como máster, pero nada más me llega hasta 82,2 kHz de muestreo, el MQA. Entonces yo lo que recomendaría aquí para los amantes del MQA y compra un m 15 es que se descarguen USB Audio Player Pro. El hecho de que tengamos acceso a Play Store nos quita bastantes problemas porque podemos reproducir muchos archivos nativos y utilizar este dispositivo también por medio de la salida OTG hacia un DAC externo. Y como les decía hace ratos, utilizarlo como dispositivo port eh, portátil o portable, transporte perdón, como dispositivo de transporte podemos sacar salidas digitales tanto por la salida SPDIF como la salida USB sin ningún problema bueno voy a cerrar esto ok sigamos ahora con las demás características este del dispositivo ya abarcamos esto del USB también podemos tener Cobus sin ningún problema Neutron Player que es otra aplicación que yo también compré oh, pero no había hecho yo el escaneo no lo había abierto entonces la voy a dejar aquí por el momento. Voy a cerrar todas las aplicaciones. Les quiero mostrar cómo me salto al modo pura música. Seleccionar modo. Receptor Bluetooth es otro modo, como recordarán ustedes en el WM1A, para recibir este, desde el celular la música y sacarla por acá. Ok, modo pura música. Entonces se finaliza el modo Android y nada más podemos ver la aplicación de Fio Music muy bien voy a cerrar esto aquí está esta es la aplicación de Fio Music tenemos aquí lista de, de música local aparecen todas nuestras canciones únicamente puestas por nombre también podemos ver por artista por este álbum esto no me acuerdo creo que también es este compositor no me acuerdo y por este carpetas aquí tengo el mi SD dentro del dispositivo entonces puedo Ir explorando entre las diferentes este, carpetas. Muy bien, eh, también podemos ir a ver nuestras listas de reproducción. Aquí está mi lista de test, que es la que yo utilizo para hacer mis pruebas, que ya conocen ustedes. Y también tenemos por acá DLNA y en ajustes tenemos otras funcionalidades. Tiempo de descanso, renaudar, escanear canciones, el tema para la visualización, un ecualizador que lamentablemente no es un ecualizador paramétrico. Entonces, en ese punto de vista, me decepcionó mucho FIO, que no haya metido un ecualizador paramétrico en un producto que es gama alta. Por ejemplo, algo que se me pasó a decir en la review del Astelanker SP1000 es que Kern sí incluye un ecualizador completamente paramétrico. ¿Cuál es la diferencia entre un ecualizador que no es, pa que no es paramétrico y un ecualizador pues, común y corriente o paramétrico? Pues, vamos a ver. Les voy a mostrar aquí el ecualizador paramétrico de Lasteland Kern. La diferencia principal es que nosotros podemos modificar por completo el factor de calidad y la ganancia en cada una de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo le muevo aquí el factor de calidad, la, la curva, por aquí abajo, la curva se hace más ancha o más cerrada. Eso es el filtrado de la señal. Entonces, es una lástima que FIO no haya decidido portar en su, en su DAP. Un ecualizador paramétrico y únicamente haya puesto un ecualizador gráfico. Este ecualizador no nos permite modificar el factor de calidad en cada una de las modificaciones que hagamos. Bueno, pues un punto mal, no se puede ser perfecto. Y bueno, sigamos viendo por acá. Este, también tenemos bloquear pantalla, reproducir por, reproducir gapless eso es para que las canciones se reproduzcan una tras otra sin un pequeño gap. Este modo de salida. USB para cuando conectas tú, por ejemplo, aquí un USB eh, DAC, como les había dicho hace ratos. Este, el MQA para que el MQA este, sea decodificado antes de salir en, el, en la salida digital. Bueno, y pues básicamente es todo. Voy a mostrar un poco del DCD, cómo se vería desplegado aquí en la parte de arriba del reproductor. Voy a ir a lista de reproducción, mis canciones de test. Por aquí abajo tengo varios DCDs. Aquí está uno, por ejemplo. Entonces, yo le empiezo a reproducir el DCD. Y aquí arriba me aparece 5.6 megahertz Esa vendría a ser la frecuencia de muestreo que tiene este archivo PDM. Bueno, entonces, la fluidez, pues ya la pueden ver ustedes. Es muy fluido. Voy a regresar al modo Android. Ok. Y aquí está. Ya estamos en el modo Android. Como pueden ver es muy fluido el dispositivo no tiene nada de lag. Ok ya pudieron ver ustedes y ahora voy a hablar de otra cosa más que es todo lo que tiene que ver con el audio y los tipos de salidas. El Fio M15 tiene un modo especial que es exclusivo para sacar toda la potencia del amplificador. Ese ese modo se activa aquí dice modo de auriculares sobre la oreja. Cuando tú lo activas te parece un pequeño letrero porque se va a saltar al máximo toda la potencia. Una vez que tienes el modo de auriculares sobre la oreja, también puedes tener un submodo más para modificar la ganancia que tiene la salida. Aquí tenemos la ganancia alta o la ganancia baja, dependiendo qué es lo que tú vayas a reproducir. Cuando yo reproduzco por lo regular mis EMs más exigentes, yo desactivo el modo sobre de auriculares sobre la oreja y lo dejo en modo high gain. Por ejemplo, cuando reproduzco el... Sony IR, Z1R, lo pongo así, High Gain y desactivo este modo. Si voy a reproducir, por ejemplo, el HD800, tengo que tengo que activar el modo auriculares sobre la oreja y dejarlo en modo High Gain. Si voy a reproducir, por ejemplo, el Audi LSD2, también tengo que activar el modo High Gain y auriculares sobre la oreja. Si voy a reproducir, por ejemplo, el Sony Z7, desactivo el High Gain, lo dejo en Low, pero dejo activado auriculares sobre la oreja. Entonces así tú tienes diferentes modos disponibles para poder escuchar tus dispositivos dependiendo de la amplificación que ellos estén solicitando. Y ahora, antes de, antes de hablar un poco sobre los filtros, que quiero mostrarles también que tenemos otros apartados más en configuración respecto a audio. Muy bien, aquí en audio tú puedes este, también controlar todo lo que les acabo de decir: la ganancia, el tipo de salida, que el de la single end. Pues El balanceo de canales, convertir todo a PDM o DSD, eh, ajustar la salida de volumen del line out para utilizar esto como un preamp, no lo recomiendo. Y finalmente, este, en la calidad de reproducción inalámbrica, bueno, puedes mandar por Bluetooth. Esto la verdad no nos interesa mucho a los audiófilos, pero lo que sí nos interesa es esto: el filtro de frecuencias bajas. Por ahí, algunas reviews del FIOM15 dicen que no, que tú puedes modificar aquí los filtros y todo se escucha igual, eso no tiene nada que ver, que no sé qué. Bueno, pues les recomiendo que se compren unos buenos audífonos, señores, y que se vayan a checar el oído por ahí a, con el otorrino o con el audiólogo. Porque, pues sí, si sí hay diferencias, yo conectando mi, mi IRZ1R, que vendría siendo mi, mi audífono INIR. De, de referencia o conectando a este muchacho al Sennheiser HD800, pues yo sí encuentro diferencias. Si quieres notar diferencias, te voy a dar un tip. ¿Qué corresponde el filtro, el filtro de frecuencias bajas? Básicamente te dice cómo se comporta el pre-ringing y el ringing después de una excitación. En pocas palabras, la respuesta al impulso y el manejo de trascientes o de armónicos en este DAC. Bueno, pues mira, si tú pones, por ejemplo, el Short Light Sharp Roll Off Filter, esto lo que quiere decir es básicamente que vamos a tener un control al impulso muy, muy estricto. Entonces, es de esperarse que el bajo, por ejemplo, cuando pongas tú este filtro, golpee con más autoridad y se relaje rapidísimo. Entonces, a mí en lo particular, los filtros que son de un roll off muy rápido, o Sharp o, o Fast Roll Off, a mí no me gustan porque el bajo, por ejemplo, en la vida real no se escucha así. El bajo tiene un decaimiento un poquito más lento porque existe el fenómeno de reverberación, que son reflexiones con las cámaras, las cámaras o los recintos acústicos. Entonces el bajo se va relajando lentamente y tiene un decaimiento más suave. Entonces, si ustedes recordarán mi review del Astell&Kern de 7000, este tiene un decaimiento muy suave en el bajo. La excitación se relaja muy suavemente y eso suena muy orgánico entonces los filtros que son este fast roll-off o short delay sharp son unos filtros que hacen que el bajo y en general también el medio un poco se relajen rápidamente y veloz porque la respuesta al impulso es muy muy rápida sin embargo los filtros que son este en slow roll-off o este filtro en particular super slow roll-off Hace que el Fio M15 suene un poquito más relajado el decaimiento y la desexcitación de las frecuencias bajas y un poquito del medio. En el agudo, ahí sí no escucho tantas diferencias, podría decir que nada, pero si existen, muy pocas. Y pues este tipo de filtro es el que yo recomiendo si quieres que este dispositivo suene un poquito más orgánico, más natural. Porque cuando tú escuchas una canción, como por ejemplo con el Z1R, se excita y decae un poquito más suave. El decaimiento es un poquito más suave, más orgánico. Entonces, dependiendo cómo te guste a ti el sonido, si tú ya tienes un audífono que de por sí decae muy, muy suave, entonces yo te recomendaría que utilizarías un, el filtro Short Delay Chart Roll-Off Filter. Pero si tú tienes un audífono que no es ni muy suave, ni muy, este, ni muy eh, analítico, entonces pon este, este que vendría siendo la intermedio entre este y este, el Short Delay Slow Roll-Off. Y si tú tienes un audífono que es altamente analítico, entonces te va a convenir usar un poquito el Super Slow Roll Off Filter, porque lo va a suavizar ligeramente esos armónicos. Bueno, eso es lo que quería yo decir en el apartado de filtros. Sí funcionan. Eh, necesitas un audífono bastante resolutivo para poderte dar cuenta del sonido que tiene este, el cambio que puede tener en el sonido al cambiar los filtros. Bueno, también vamos a hablar un poco ahora del apartado sonoro de las salidas de audífonos también hay un cambio un cambio ligeramente este notable entre la salida 4.4 y la, y la 2.5 balance yo aquí tengo el C lsd2 este audífono yo lo tengo con cable 4.4 y también con cable 3.5 y también con cable 2.5 cuando yo lo conecto a la salida 2.5 el sonido también se escucha un poquito más autoritario, un poquito más delgado el bajo y el medio, y se relaja un poquito más rápido. Pareciera como que tiene preconfigurada una especie de filtrado Sharp o Fast Roll Off. Pero si yo cambio el cable al 4.4, que también tengo, o simple y sencillamente utilizo un adaptador como los que todos utilizan para convertir 2.5 milímetros a 4.4, aquí en pruebas AB, resulta que hay un cambio sonoro. Se escucha un poquito más suave el decaimiento en el bajo y en el medio y sí se expande un poquito más ese sonido. Entonces sí es un cambio ligero, pero se nota entre la salida 2.5 y la 4.4. Sin embargo, pues no te puedes poner estricto a ver, ay, que yo quiero escuchar más una salida que la otra. En realidad el cambio es mínimo. Entonces puedes disfrutar de cualquiera de las dos salidas sin tener ningún problema. Bueno, este, esta es la funda que yo le compré al M 15. Como pueden ver, es de piel, es de la marca Didi Hi-Fi. Pero ustedes quieren ver el fio, ¿no? Entonces voy a sacarlo de esta funda para que lo puedan apreciar tal y como es. Bien, está la funda. Miren ustedes. Y así se ve el fio M15 sin su fundita. Y como pueden ustedes ver aquí, si ya han visto otras reviews del FIO M15, dicen ustedes, oye, ¿qué onda con tu modelo? ¿Por qué tiene un aro aquí de color dorado? Pero este aro de color dorado en realidad es un accesorio que venden únicamente de lujo para que se vea más bonito el FIO. Se puede quitar. Y ya se quita y ahora sí queda negro y feo como viene de fábrica. Pero pues a mí no me gusta eso, me gusta que se vea un poquito lujoso. Entonces lo voy a volver a poner como estaba. Muy bien, se pone así y ya quedó. Y ya con eso ya puedo este. Eh, pues verlo un poquito menos contraste Entre estas partes y esto Bien, bueno, ¿qué más puedo decir del FIOM 15? Pues quiero mostrarles cómo hice las pruebas a B, ¿no? Entonces, eh, volviendo a esto Yo conecto aquí el Fiome 15 Lo pongo en modo DAC Selección de modo, modo DAC USB Bien, ya está Y quiero que vean ustedes ¿Cómo es que hice yo la configuración de este, de, este, de este experimento? Bueno, pues gracias a Room, que es un programa que yo compré para que puedas reproducir música y administrar todos tus dispositivos, yo puedo tener aquí la administración de todos mis dispositivos que están conectados a esta computadora. En este caso tengo conectado el Topin DX7S y el m 15. Y entonces cuando yo quise comparar, como usted escuchaba, por ejemplo, el Audiciel SD2, entonces lo que hice... Fue comparar única y exclusivamente la salida 2.5 milímetros conectada aquí al FIOME15. Elegí FIOME15, le di reproducir a una canción y entonces ya se escuchaba. Aquí le voy a subir un poco el volumen. Entonces ahí está sonando la canción. No quiero que me quiten el video, así que le voy a poner un poco de pausa para que no se escuche. Y después de eso, únicamente yo aquí me salté hasta el DX7S. Le di reproducir a la misma canción, pero... Ahora utilicé la salida XLR del de topping de X7S. Entonces, y así hice mis pruebas AB entre uno y otro dispositivo. Aquí conectando únicamente este. Bueno, con este adaptador conectando únicamente el Audisi lc 2 Y bueno, esas son las pruebas que yo hice. Voy a quitar esto ahora y ahora sí voy a hablar de lo que nos interesa a todos. El apartado sonoro del FIO M15 y cómo se comporta con cada uno de los dispositivos que yo tengo. Pues para empezar, uf, viene la parte más difícil señores, el bajo. El bajo del FIO M15 es bastante neutral. Yo en un principio, antes de hacer las 70 horas de burning que se recomiendan ahí en los foros como FIO, como Headfi, este stand-up se escuchaba bastante cálido, me recordó un poquito al Sony WM1A, no suenan completamente iguales, definitivamente este es un poquito más analítico que el WM1A. Pero después de las 70 horas de burning que le hice a este dispositivo, lo que noté es que ya no es tan cálido. Ahora, el FIOM 15 suena bastante, bastante este, analítico, yo podría decir. El bajo tiene una respuesta bastante plana. No tenemos ese famoso punch que tienes en el mid-bass, que tiene muchos este, dabs de origen chino. Por ejemplo, el iBasso DX220 tenía un boost muy descarado en lo que es la zona del mid-bass, que contaminaba hasta el upper-bass. Aquí, en el Fiome 15, no. Tenemos una, una región bastante plana, con bastante extensión al sub-bajo, pero una cosa de nada alzado más el mid bass y el upper bass pero una cosa de nada señores en realidad no es el día y la noche sino que tienes que ponerte muy muy serio muy este, analítico para poder notar que sí hay un pequeño realce en el mid y el upper bass comparado al sub bass entonces el bajo tiene bastante bastante control también tenemos muchísimo detalle eh, es en la verdad en la verdad este este, este DAP, te puede revelar todos los detalles que pueda tener cualquier canción en, el, en la parte baja de frecuencias. El decaimiento, les digo, este, va a depender de, de la salida que tú elijas. Si es la 2.5 es un poquito más rápido. Si es la 4.4 es un poquito más suave. Si tú eliges el filtro Sharp, entonces es también más rápido. Si eliges el filtro Super Slow Roll Off es un poquito más suave. Pero en términos generales, el M 15 tiene un decaimiento un poquito veloz no es un decaimiento suave como podría ser descaradamente el sonido del SP1000, por ejemplo, el Astelanker sí tiene un decaimiento bastante bastante suave, bastante natural y meloso. En el fiom 15 sí tenemos un ligero cuerpo eh, en el en el sonido, pero no no este suena del todo del todo natural, del todo meloso, del todo líquido. El bajo aquí suena les digo, bastante natural, pero no al 100%, porque sigue decayendo un poquito rápido, sigue siendo un poquitito autoritario. No es tan autoritario el golpe como se escucha en el Ibaso de X220, sino que el Fio quiso meterle un poquito de naturalidad al sonido y eso hace que el decaimiento sea un poquito este, más suave comparado con otros DABs. Entonces, yo al bajo, la verdad, me gustó muchísimo. Eh, se complementa con el Astelanker, que es un poquito más suave en el bajo. Y un poquito más cálido en el bajo. Eh, me gusta mucho. Tiene un desempeño que no peca de ser analítico, pero tampoco peca de ser tan meloso y tan líquido. Ahora, saltando hasta la parte media de frecuencias, el FIO M15. A ver, voy a quitar esto. En la parte media tenemos un comportamiento bastante, bastante este, balanceado también, bastante lineal y con bastante resolución. El Fio M15 te revela todo el detalle muy característico de los chinos que le meten mucha resolución a los dispositivos DAPS. Entonces tienes bastante detalle, bastante micro detalle. La, la separación instrumental es bestial, señores. Yo diría que la separación instrumental, gracias a que el decaimiento es un poquito más abrupto aquí y que el timbre no es tan meloso en el medio, el, la separación instrumental es mejor, un poquito, se, se siente mejor que el SP1000. Pero no confundan, no es que el SP1000 tenga una, una este, un decaimiento, eh, perdón, una separación instrumental mala, no, es muy buena. Lo que pasa es que este es muy meloso y muy líquido y decae un poquito más suave. Entonces las capas sonoras aquí pueden sonar un poquito más separadas porque el decaimiento es más abrupto. Entonces el manejo de armónicos y trascientes, FIO no quiso ser tan natural porque quiso tener ese carácter analítico que, que tienen los chinos y que tienen los, los dispositivos muy resolutivos o muy transparentes. Entonces, Fiome 15 tiene un medio que es tanto analítico como un poquito natural. Y las voces no suenan artificiales del todo eh, debido este, a que tenemos ese ligerísimo cuerpo que endulza el sonido un poco y lo hace un poquito meloso. Ahora vamos a las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas es donde puede sonar un poquito, ¿cómo les puedo decir? Un poquito, este, eh, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Eh, no muy agradable el Fiome 15. ¿Qué sucede? Las frecuencias agudas no están del todo redondeadas, no son del todo mm, un poquito como balanceadas en ganancia. El agudo sí tiene bastante protagonismo en el fio M15, e incluso con algunos audífonos puede llegar a molestar un poquito el agudo, pero como dije en una review, no me acuerdo cuál, no es por culpa. De que tengamos ringing, no es por culpa de que tengamos por ahí un descontrol en los agudos, no señores. Es porque tenemos un perfil ligeramente elevado en ganancia en las frecuencias agudas. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilicé el Sony IRZ1R con el m 15 sí llega a molestar un poquitito los agudos, principalmente por ahí de 4, 6, 8 kHz, si sí llega a molestar con algunas canciones el agudo y puede llegar a fatigar un poquito. Tampoco es que sea súper fatigante, ¿no? Y este. Pues eso habla no muy bien de los agudos del Fiume 15. No estoy diciendo tampoco que sea un agudo delgado, no. Tiene bastante, bastante cuerpo para sonar bastante natural, bastante agradable. Sino que es un carácter que, se, que puede beneficiar audífonos que son muy relajados en agudos y pueden no beneficiar del todo audífonos que tienen un poquito elevado los agudos, como el, como el Sony Z1R. Entonces no es algo tan malo, la verdad. Los agudos del, del que sp 1000 pues son una cosa pues brutal, o sea, una cosa tremenda, hermosa, puedo decirlo, porque son redondeados y nunca pierden el detalle y la separación instrumental. Aquí sí lograron este, tener un agudo que es bastante. con bastante información, pero, eh, pero a la vez muy cálido y muy meloso y muy orgánico. Fío no lo logró. A pesar de que el agudo tiene un control y un desempeño técnicamente de 10, no tiene una representación natural 100% y se les va un poquito la mano con la ganancia en los agudos. Y bueno, la separación instrumental también aquí se siente mejor que en el Astelanca SP-1000 en los agudos, debido a ese decaimiento un poquito más rápido y que no tenemos ese timbre meloso natural. Bueno, les digo, no es que quiera decir que es analítico este, este, este DAP, sino que es, uno, es una combinación como entre lo analítico y lo que es un poquito orgánico. Hablemos ahora del Soundstage y del layering y la imagen que puede otorgar el Fio 15 El Soundstage es bastante grande. Yo diría que está completamente a la par del Soundstage del Topping de X7S en todas las direcciones. Tal vez me haya ido la mano por ahí, en alguna dirección sea más grande el Topping. No lo sé, pero en lo que sí le gana, por ejemplo, la que en el SP-1000, es un poquito en lo ancho del Soundstage. Pero en lo que es la altura, el Fiome 15 le gana al SP-1000 y en la profundidad son prácticamente iguales. El Soundstage se siente como si fuera un cubo en tres dimensiones. Bueno, el coscubo son en tres dimensiones, ¿no? Como si fuera un cubo. Porque tenemos la misma altura, lo mismo ancho y la misma profundidad. Eso es un Soundstage muy muy curioso porque es muy como muy técnico, muy robótico, muy cerrado. No es un soundstage como si fuera una, una, este, una orquesta que está puesta a lo ancho y mucha profundidad pero poca altura. Eso se encuentra más en el SP1000. Aquí, pues sí, es un cubo muy delimitado. Y debido a que no tenemos eso decaimiento tan suave como es el As s SP1000, entonces el layering es una cosa que te deja boca abierta. El layering aquí en el FIOM 15 delimita muy muy quirúrgicamente todo lo que son las capas sonoras. Si tú escuchas, por ejemplo, Harmayón de Apocalíptica, se escucha descaradamente que aquí en medio tenemos este, eh, las frecuencias agudas y aquí a los lados tenemos las frecuencias graves y aquí en medio no tenemos nada. Está bien delimitado la, el, el layering en este, en este stand-up. Y este, sin embargo, tenemos un poquito de cuerpo que hace que se disfrute mucho eh, algunos instrumentos y el timbre de esos instrumentos y las voces. El imaging también es lo mismo. Puedes encontrar en ese cubo que les digo imaginario, puedes posicionar cada uno de los instrumentos en la escena sonora sin ningún problema. Ahí pues sí diría que está a la par, el, lo que es el imaging está a la par completamente con el SP1000 en lo que corresponde en medios, pero, eh, perdón, en agudos, en agudos, pero en medios sí diría yo que se delimita mejor el imaging aquí en el M15. Bueno. Este, yo creo que con eso he cubierto bastante los aspectos sonoros de este, de este DAP. Definitivamente yo lo recomiendo que lo compren. Es un DAP de, en todo terreno. Eh, tú lo puedes escuchar con streaming sin ningún problema. El alcance del Wi-Fi es igual que un celular de gama alta. No te va a dejar tirado. La batería te dura exactamente igual como el SP1000. Te dura más de 12 horas. Tú lo puedes dejar prendido una semana y no se va a descargar más que 5%. La verdad, optimizaron muy bien la batería en el modo stand-by. Lamentablemente, ese problema que les digo de que se sobrecalienta muchísimo no me gusta para nada. Eso habla muy mal del sistema de disipación del dispositivo. Se siente como una lata chafa. No se siente de calidad premium, la verdad, esta, este housing. O sea, si tú lo comparas con este, este pesa prácticamente el doble de lo que pesa el FIOM15. Aquí se siente luego, luego que es sólido cobre sólido, aquí se siente como una lata. La botonera es lo peor que pudieron haber hecho. Tú te confundes por completo cuál estás oprimiendo. Por ahí en otra revisión ya lo dijeron y por eso me urgía ya comprarle una funda, porque con la funda tú ya te das cuenta que este es play, siguiente y atrás, y aquí están los botones de, de bloqueo y aquí el de favoritos. Entonces, la funda es necesaria sí o oh, sí, también se resbala muy fácil de las manos. Esta parte de atrás se raya muy fácil, entonces ponle luego, luego cuando te llegue este, este protector y miren, se resbala muy fácil, como pueden ver, ya golpeé mi astelantera, entonces se resbala muy fácil, entonces se puede caer muy fácilmente y la funda es necesaria. La carga también, la carga es de las peores cosas que tiene este m 15, tarda más de dos horas en cargarse desde el diez desde el 10% hasta el 100%, la verdad no sé qué les pasa, presumen tanto de que tienen un sistema, un sistema, un microprocesador muy bueno, pero carga muy lento. Es carga rápida y entiendo que son 7000, eh, más de 7000 miliamperes este, hora y posiblemente esa sea la razón por la cual tarda tanto en cargarse. El SP1000 se carga aproximadamente en menos de una hora desde el 10 hasta el 100%, Ese tarda más de dos horas y se descargan igual utilizando el mismo audífono. Entonces, pues ahí la, la, la echaron a perder un poco con la batería este, en el tiempo de carga. Este, posiblemente sea por culpa de que metieron ese, ese DAC acá 4499. Y bueno, a modo de resumen, Soundstage, muy bueno. Un cubo que no es tan real, pero muy bueno en tamaño. Layering, perfecto. La cosa más increíble, de las cosas más increíbles que he escuchado en Layering. Imagine, también de 10. En detalles, bajo, medio excelentes, agudo, también excelentes, pero se les fue un poquito la mano en la ganancia. Perfil tonal o respuesta en frecuencia, se les fue un poquito por ahí en los agudos y entonces ya no lo puedo este, catalogar como un perfil completamente plano, lamentablemente. Y timbre, timbre yo le pondría un 8 porque no es el timbre más natural, sí es muy disfrutable, bastantes instrumentos y voces se escuchan naturales, pero no todas. Yo en timbre, a este sí le pongo un 9.9, porque no voy a decir que es el 10. Este sí le gana en timbre a este. Ahora sí que representación armónica, trascientes y estructura armónica. Este tiene 9.9, este tiene 8. Y características técnicas en general pues son prácticamente iguales. Detalles, son stage y todo eso. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Pues yo podría decir que las mejores parejas para el fio M15 son aquellos audífonos que son un poquito corpulentos. Como los Audisi o el Z1R, en lo que respecta al timbre. Porque al no ser 100% meloso este DAP, y al ser este ligeramente analítico también, con ligero cuerpo, entonces le puede ayudar a esos audífonos a que se comporten un poquito más autoritarios, no tan melosos, no tan líquidos en su timbre. No lo recomendaría, por ejemplo, con. ¿Con qué no lo recomendaría? Ah, sí. Con in-ears sensibles. Ahí va otro de los puntos en contra del m 15 Aquí tengo un in ear sensible. El KZZAX. Resulta que si yo lo pongo en modo over ear, en modo de alta ganancia, el his no se soporta. Se escucha muy fuerte el his Si yo lo bajo a low gain, se escucha aún así bastante el his Si yo desactivo el modo alta ganancia y lo dejo en high gain, se escucha el his Y si lo pongo en low gain. Se escucha poquito el GIS. En modo long game, sin, sin poner el modo auriculares sobre la oreja, tiene más GIS el M15 con auriculares inirsensibles sensibles que el SP1000. El SP1000, inclusive cuando yo conecto el, el, el KZZAX con este cable, únicamente con este cable, se detecta un ligero GIS, pero ahí, por ahí al fondo, casi no, no lo puedes detectar. Pero cuando lo pones en el fio M15, sí se nota muy descaradamente. Entonces yo no lo recomendaría con audífonos sin ear muy sensibles, porque sí está muy, es muy potente como para ese tipo de audífonos. Yo lo recomendaría más para esos audífonos que son difíciles de mover y ears como el Z1R, a pesar del problema de los agudos, o lo de o lo recomendaría con audífonos este, no ver ear si ya quieres deshacerte de tu, de tu desktop, de tu uh, sistema de escritorio. Sí, reemplaza sin, sin ningún problema el sistema de escritorio. Donde sí, no hubo comparaciones con el HD800 y el Valhalla 2. O sea, el Valhalla 2 que tenemos nosotros aquí. Cuando tú conectas el HD800 acá. O sea, es la cosa. Se os voy a decir, es la cosa, es lo mejor que he oído en mi vida. Es el timbre, el timbre más meloso, natural y el detalle más tremendo. El soundstation un poquito mayor de lo que entrega el Fio 15 Y cuando yo pongo, por ejemplo, el adaptador y lo conecto aquí. En el Fio 15 sí, suena muy bien. Le da un carácter corpulento al, al HD800, pero no le da ese soundstage que le da el Valhalla 2. Y para nada le va a dar ese timbre meloso que le da el Valhalla 2. El Valhalla 2 suena muy parecido en lo que es el timbre en medios y agudos con lo que es el Astelanquen SP1000, pero con una amplificación brutal. Porque este es OTL y al ser OTL, pues la potencia de salida aumenta cuando la carga es mayor, cuando la carga que le conectas es mayor. Bueno, pues hasta aquí las comparaciones, la review y todo del Fio M15. Espero les haya gustado. Espero no haya yo pasado por alto alguna de las cosas que caracterizan a este DAP, que la verdad me encanta. Es de lo mejor que he tenido y no lo, no lo venderé. Me lo quedaré hasta la vejez, yo creo. Si no es que muere primero. Y pues hasta aquí la revisión. Y pues hasta la próxima, amigos. Y los quiero dejar con esta imagen del Fio M15 paradito. Al lado de su hermano. El Astel Kern SP1000. A ver. Vamos a ponerle aquí más brillo a la pantalla. Ahí está. Los dabs de Dynamic Audio. Para que vean un poquito el grosor de cada uno de ellos. Muy bonitos los dos. Muy bonitos la verdad. Bueno pues hasta la próxima. Nos vemos. Bye.